Good morning, everyone. Buenos dias. Buenos dias. Yes. Gracias por estar aqui hoy con nosotros en este dia lluvioso. Mm -hmm. We weren't expecting this rainy day, so thank you for making it and coming from, some of you from far away to be here with us today. My name is Joseline Miners. I'm from here, the Spanish and Portuguese department at UT Austin, and this is my colleague. Daniel Politi from Texas and AM Commerce. And we've been working together for ten years already so yeah this is our 10th workshop mm -hmm. and today well we just want to welcome everybody and introduce a little bit of our we're going to talk about our organization Tex and Coral in a little bit but first of all we want to thank everyone who first of all all of you for coming and then all of our generous sponsors who made today possible so we have the Center for Open Educational Resources and Language Learning, CORAL, the Texas Language Center, also known as the TLC, uh, the Department of Spanish and Portuguese at, here at UT, the Department of Curriculum and Instruction at UT, the Center for European Studies, and the Los Long Institute of Latin American Studies, or LILAS. And we want to give a big thank you to our admin and logistical support, Paola Boucher, and our dear Marco Pevia. Who helped with everything? And we want to give a shout out to our querido Marco. Marco is, has been with us for two years as our community moderator, and he just graduated. So today's his last official day with us. He's going to UCLA to get his PhD in Hispanic linguistics. So, so we are very grateful for Marco's help and very proud of you, Marco. Okay, um, so now I'd like to introduce Dr. Melissa Wetzel, who is the chair of the Curriculum and Instruction Department here, who this department generously sponsored our workshop and also gave us the access to this wonderful room. So thank you for being here. Of course, thank you. Okay, I think this is, is this good? Is it working? Is it recording? Okay, great. Um, good morning, everyone. My name is Melissa Wetzel. I am really pleased to be able to co host or co sponsor um, this event. Here in the Department of Curriculum and Instruction at UT Austin, we have a long, long history of preparing teachers for teaching in classrooms where children who speak Spanish as their heritage language um, or those who are learning Spanish have the opportunity to learn. Um, and to grow in both languages, English and Spanish. So we're very proud of that history, and we know that many of you um, are have, share the same passion and the same commitments um, that we do here. We, um, our undergraduate teacher education program, graduates somewhere between twenty and forty bilingual teachers per year. Um, some of my colleagues are here. Um, it's very nice to see you, um, see you here, those who prepare teachers, and we also work closely. With all of the school districts that are near Austin that have strong dual language programs to ensure that our students are seeing the very, very best teaching. Um, we do also have graduate programs um, here in the Department of Curriculum and Instruction that um, for you might be interesting if you're interested in learning more about those areas or deepening your practice. We have masters in bilingual, bicultural education, also language and literacy studies. Um, and so we often just like to sort of share that that this is a place that if you um, if you're thinking about you know extending your education as a master's or PhD that these are this is a place where we also may have programs that are interesting for you um, but most of all I just want to welcome you I hope that you have a really um, exciting day of learning um, and um, I'm always here to answer questions and um, just really pleased that we could do this co-sponsorship you you yes. <laughs> Okay, and también gracias. Thank you so much to our wonderful presenters, their um, colleagues and friends, and we really value their support through the years. And we have Emily Bernate from St. Edward's University, Janine Hernandez, who is from University of Houston, then Stephanie, where are you? <laughs> from UT San Antonio, and uh, Luis Alvarez Sims from UT. So we have like a full uh, set of the Texas representation of the universities, and that's something that we really, really value in our organization—that we have this big connection with institutions across the state. And mm -hmm. yep. también, gracias a nuestros poster presenters del día de hoy. No, creo que hay una persona que todavía no ha llegado, pero vamos a tener los posters aquí mm -hmm. so everybody can browse the posters during the lunch hour. We have a long lunch for that reason. So we have presenters, Reynaldo Romero from University of Houston, I think we're still waiting for him to arrive. Ada Marripa from UT San Antonio, Carmen Keithley from UT uh, Permian Basin, Ana Carrasco here from UT Austin, Dora Diaz, también from UT Austin, and then uh, Sandra Bernard from Colby College has a wonderful, here she is, exhibition of comics that you'll see out there. And these are comics created by her students in her Spanish or Heritage Spanish class in Colby College in Maine. So, if you want to learn more about her project and what the students are doing in her class, you can go and browse and then chat with her during the lunch hour. También, yes, she presented with us a webinar last spring, maybe or last fall, and it's her. The recording for her webinar is on our website. So, if anybody's Interested in her project even more, you have access to that as well. No, okay. hey. okay, um, Quick what, announcements. Yeah. Mm -hmm. Everything is on the Google Drive, yeah. so you have access there. There's a URL. There's a QR code. If you brought your computers, you can open all the presentations and all the materials that we're going to need for the day. Um, the agenda is printed out in that folder that you got but it's also on there mm -hmm. on that Google Drive um, during lunch we'll have the poster session there are no official breaks but in between presentations uh -huh. there's we about 5 minutes there, yeah. but feel free to get up and get more food or coffee or whatever anytime the restrooms are just down this hall all the way down the hall Hay otros aquí Okay perfect i went all the way down there and for if you need internet there's a UT Texas guest Wi Fi? Which is open. Mm -hmm. if, we need, uh, if you need CPE credits, Paola has a sign up sheet to get CPE credits back there. Ikemas. Mas. Okay. And then at the end, we're going to have a, a survey for you all to fill out to help us and give us feedback. So please don't leave without the survey. Can yeah. okay. Mas, Flavia? Uh, things, no, she has the access to the Google Drive, so you have access to everything. And that's it, right? Ok, entonces vamos a empezar hoy con nuestra presentación, que es una introducción a... Estaba ahí, sí, a la educación abierta. Um, Listo. Just in yeah. ¿Sí? hacer yeah. full screen? Definitivamente He. Present. Oh, ahora sí. Is this bien? Okay? Yeah. No sé por qué se ve así. okay. está bien. see verlo, right? ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar. Um, siempre que hacemos este workshop, hacemos una pequeña introducción al movimiento de la educación abierta porque nosotros somos parte del... Coral, es el Center for Open Educational Resources and Language Learning. Entonces, bueno, antes de empezar, aquí en el Google Folder, ya les di, es el mismo que vieron antes, pero aquí está en nuestro, en nuestra presentación si la quieren abrir en sus computadoras también. Um, y entonces, primero, nada más les queremos contar un poquito sobre quiénes somos nosotros. Los que ya han venido a talleres con nosotros, pues ya se lo saben de memoria. So, some, for some of you this is repetido, pero... Um, es, somos una organización aquí en Texas que se llama Texas Coalition for Heritage Spanish y la meta principal que tenemos es, como dice aquí, proveer una plataforma cooperativa para apoyar el éxito de los hablantes de español como lengua de herencia y sus comunidades en Texas asistiendo y promoviendo el desarrollo bilingüe y bicultural en el estado. Y tenemos colaboradores de 16 universidades en Texas y queremos seguir creciendo, ¿no? Somos parte de CORAL, el Center for Open Educational Resources and Language Learning, que apoya el acceso a recursos abiertos para la enseñanza de lenguas. Entonces, eh, CORAL tiene ya muchos años de estar aquí en, en la Universidad de Texas en Austin y tiene proyectos que apoyan la, los recursos educativos abiertos para el aprendizaje de muchas diferentes lenguas. No solo español, sino que tienen materiales para aprender francés, portugués, italiano, turco, etcétera. Si no conocen eh, la página de Coral, visiten la página porque hay muchos recursos que son muy útiles. Y entonces, eh, bueno, hoy lo que vamos a hacer es: tenemos solo 30 minutitos que vamos a hablar sobre lo que son los recursos educativos abiertos, por qué creemos que es bueno implementarlos, lo que es la pedagogía abierta y, en específico, algunos recursos abiertos para enseñar español como lengua de herencia porque es por lo que estamos aquí y luego al final les vamos a mostrar nuestra nueva página de text que estamos rediseñando y estamos muy emocionados por esto ¿ok? ¿Somos? Entonces, uh, creo que muchos de ustedes ya tienen um, bastante familiaridad con los reas open education resources uh, Están been around for the last I will say 25 years as kind of material for uh, education y básicamente los podemos definir como cualquier tipo de recurso que es ofrecido de forma gratuita, que tiene acceso abierto y que permite que los usuarios realicemos distintos tipos de acciones basados en este conjunto de permisos o principios también llamados, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de copiar y retener los recursos, podemos reusarlos. Distribuirlos a nuestros estudiantes, colegas, podemos hacer copias, tantas como necesitemos, podemos mezclarlos y construir nuevos materiales, y podemos hacer usos diversos, incluso usos comerciales bajo algunas de las licencias. Entonces, básicamente son un conjunto de materiales que nos permiten una amplia variedad de acciones y libertad de uso. Bien, um, ya okay, está. Tenemos básicamente estos uh, cinco principios y una manera fácil de uh, definir los REA, los recursos abiertos, es decir, que es contenido gratis más estos cinco tipos de permisos. Y estos cinco tipos de permisos crean justamente las licencias. Además de los cinco principios, uh, la UNESCO reconoce otros principios que también son importantes, como la sustentabilidad, lo que significa que el material... Uh, sobrevive los cambios tecnológicos que ocurren con tanta frecuencia. En segundo lugar, el principio de um, digamos de la facilidad de encontrarlos. Sí, una de las partes importantes de la creación de estos materiales es tener un sistema de indexación simple para que puedan justamente ser encontrados por uh, la mayoría de las personas en internet. Y por último, y ese es un principio que nosotros reconocemos um, como fundacional para TEX, es el principio de colaboración. Algo que los REA nos permiten y nos facilitan es el trabajo colaborativo, porque. Los cómics que nos está presentando nuestra colega hoy pueden ser la base para un proyecto conjunto donde yo puedo tomar parte de ese contenido y usarlo en mi clase para que mis estudiantes tengan una inspiración de cómo crear cómics. Y tenemos esta posibilidad de empezar a colaborar y creemos que es justamente uno de los principios más, más poderosos. Eh, rápidamente los tipos de licencias. Los tipos de licencias surgen de esta combinación de los principios o permisos. Y lo que tenemos aquí es un cuadro uh, que creó Coral para explicar en colores la, el grado de libertad que tenemos con las distintas licencias. Entonces, los, realmente los materiales que consideramos más abiertos, que nos permiten la mayor ca cantidad de acciones, son los que pertenecen al dominio público. Luego es lo que solamente requieren la atribución, mencionar al autor, y aquellos que permiten uh, la atribución, así como la idea de compartir el material con la misma licencia. Entonces, básicamente sería el más abierto, incluso nos permite venderlo, si, si realizamos un libro y lo queremos vender, y justamente es el que nos da mayor uh, capacidad de acción. Luego tenemos una zona intermedia donde tenemos otras opciones, pero ya allí empieza a haber ciertas limitaciones. Por ejemplo, no tener uso comercial o que no se pueda hacer cambios, que se tenga que distribuir en el mismo, eh, en el mismo formato que tiene originalmente, no hay Remix. Y por último, tenemos al final de nuestra lista, por supuesto, um, el. The license, una license, is basically copyright, where all the rights normally to the author. in our case, we think that most of the time those belong to the uh, editorial company that publishes the book or publishes other materials. So, in that case, you, you cannot do anything. You can just buy a copy and just read it, and that's it. So, we'll have the, the whole uh, like distribution of different ones, but we're interested mostly in the first, uh, in the first three. Ok, and that's it. Tenemos entonces algunos ejemplos, también voy a ir muy rápido, los pueden encontrar todos ellos en Coerl y en nuestro sitio de Text. diferentes tipos de uh, recursos abiertos para la enseñanza de lenguas. Y normalmente tendemos a pensar en libros o materiales similares a libros, pero en realidad... Hay redes de cualquier otro tipo. Por ejemplo, actividades. Si sí, aquí tenemos una actividad creada por Cecilia Lara y Kenny Montgomery, donde los estudiantes tienen que hacer distintas actividades y esa actividad es libre para que ustedes la utilicen, la rediseñen, cambien lo que les interese y la usen con sus estudiantes. Um, unidades y planes de clase hay varios ejemplos muy interesantes en el sitio flitter que también está dentro de coral donde básicamente tenemos unidades completas capítulos e incluso planes de clases para una o dos semanas podcast por ejemplo el, el ejemplo más cercano que tenemos es un uh, podcast para aprender uh, portugués diseñado para Personas que ya hablan español, lengua de gente, y uh, fue creado por Lando Kelm, también está en Corel. Libros de texto, tenemos un ejemplo de una colega muy cercana, sí, Elena Follis, Stacy también, que crearon esto en Ohio State, que hizo un libro para enseñar español de herencia en el nivel universitario. Y finalmente, un ejemplo de videos. Sí, básicamente el corpus Spintex, eh, creado por Barbara Barlock y Almeda Jacqueline. Y ellas dos uh, crearon una base de datos muy importante con videos de hablantes en todas las regiones de Texas. Y ustedes tienen acceso a los videos, las transcripciones, ejercicios de gramática. Y es realmente un corpus muy interesante para trabajar con los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de REA, Realmente estamos hablando de todas estas posibles opciones y lo interesante es, es ver que constantemente se está actualizando uh, los, los los tipos de rea que tenemos. Ok, entonces okay. ¿por qué? Sí, ¿Por qué sí, los REA? Entonces, hablemos un poquito de por qué es útil o buena idea usar los rea. Entonces primero voy a empezar con esta cita que nos gusta mucho que dice la educación abierta no es un parche de corto plazo para solucionar un problema pasajero. Es una solución de largo plazo para garantizar el acceso equitativo e inclusivo a recursos educativos y oportunidades de aprendizaje efectivos. Esto resume muy bien como la filosofía detrás de los REA. Pero vamos a hablar de dos razones específicas, la razón económica y la razón pedagógica. Pues la razón eh, económica yo creo que es lo que atrae a mucha gente porque a todo el mundo le interesa el dinero, ¿verdad? Y sabemos que... En la última década, han bajado los costos de los libros de texto porque ahora hay muchos materiales digitales disponibles, ¿no? Sí han bajado. Sin embargo, aún el universitario, estudiante universitario promedio en Estados Unidos gasta entre 339 y 600 dólares en libros y materiales cada año. Entonces, todavía estamos gastando mucho dinero en libros de texto. Y la ventaja de tener recursos educativos abiertos es que son abiertos, gratis. Los estudiantes agradecen muchísimo eh, la posibilidad de tomar un curso que no requiere comprar un libro de 150 dólares, por ejemplo. Y eh, hay estudios que han, en, en, han hecho encuestas de estudiantes y han visto que muchos estudiantes no toman ciertos cursos basándose en el costo de los materiales o terminan teniendo que darse de baja de un curso o terminan teniendo bajo rendimiento en el curso porque no tuvieron acceso a todos los materiales, hay muchas consecuencias. Entonces, es un, es un impacto importante. Y segundo, muy importante, el impacto pedagógico, porque nos da muchísima flexibilidad en la instrucción. Estos recursos nos ayudan a lograr el éxito académico por medio de materiales auténticos. Esto es importante, son materiales auténticos y personalizados para las necesidades específicas de nuestros estudiantes porque todos como instructores sabemos que no hay un one size fits all textbook for teaching this verdad cada uno siempre toma el libro y cambiamos mucho agregamos editamos eh, eliminamos etcétera y los libros de texto tradicionales se supone si seguimos el copyright no deberíamos hacer eso con los rea somos libres de hacer lo que queramos para que realmente funcione el material para mis estudiantes no eh, y yeah, también ha, han hecho estudios sobre esto y han mostrado que realmente tienen impactos positivos en el rendimiento de los estudiantes. Eh, cuando empezaron a implementar los REA, sube el número de estudiantes con AS y baja el número de estudiantes con notas bajas, ¿verdad? Ok, entonces en resumen, esta gráfica nos gusta porque da varias ideas de por qué. Es una buena idea adaptarlos, REA, y tenemos, bueno, reducción del costo, ya dijimos, actualidad y personalización del contenido, ya hablamos de esto también, ampliación del perfil profesional del autor, porque le da más visibilidad al trabajo que estamos haciendo, porque todos como instructores siempre estamos creando materiales, ¿no? Y entonces le da más visibilidad a nuestro trabajo al compartirlo. Eh, como decía Flavia, networking y colaboración, porque podemos colaborar y crear contenido que nos ayude a, a todos, porque si todos estamos haciendo cosas similares, ¿por qué no compartir? ¿no? Eh, democratización del conocimiento. Entonces, y esto vamos a hablar un poquito más de lo que son las pedagogías abiertas y, muy importante, accesibilidad, equidad e inclusión. Eh, ok, entonces les voy a hablar un poquito sobre este movimiento que le llamamos... Going Open, ¿verdad? El, el movimiento de la educación abierta, que no es solo usar estos recursos, sino también implementar lo que se llaman prácticas educativas abiertas, en inglés se le llama OEP. Y hay muchas maneras de empezar, starting small, ¿verdad? Poco a poco a implementar ideas que nos lleven al movimiento de educación abierta. Y aquí pueden ver algunas ideas, compartir su trabajo, adaptar. Recursos abiertos, colaborar, innovar, experimentar. Todos estos son pasos que nos llevan un poco más cerca a implementar este movimiento abierto. Eh, ok, ¿sigo yo? Sí. Ok. Entonces, bueno, las pedagogías abiertas, y ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, eh, la, es una perspectiva que se centra en empoderar por medio del aprendizaje. Entonces, es la idea de. Crear contenido con los estudiantes, no solo para los estudiantes, sino con los estudiantes y usar lo que llamamos tareas renovables en vez de desechables. Una tarea desechable es disposable work. Lo revisamos, el estudiante lo mira, me saque una A y lo tira en el reciclaje. Mientras que renovable quiere decir el trabajo que hizo el estudiante se puede usar para otros propósitos, ¿no? Y sabemos que los estudiantes, específicamente nuestros estudiantes de herencia, vienen al salón de clase con muchísimo contenido, conocimiento cultural y lingüístico, y ellos tienen la capacidad de crear material culturalmente y lingüísticamente rico y renovable. Que el trabajo, bueno, los cómics de, esa, de Sandra es un muy buen ejemplo. El trabajo que hacen en la clase sirve para otros propósitos, ¿no? Entonces les voy a rápidamente dar un ejemplo de las pedagogías abiertas. Bueno, el de Sandra es un ejemplo y también aquí tenemos otro que hacemos aquí en la Universidad de Texas en Austin, eh, que es un curso a base de proyectos y uno de los proyectos es entrevistar a una persona de la comunidad y escribir una leyenda basado en eso. Y entonces terminamos con unos trabajos muy lindos que luego para, los eh, compartimos con una licencia abierta porque... Tus estudiantes, tal vez en el colegio, pueden leer las leyendas escritas por mis estudiantes y usarlas para otros propósitos. De hecho, mi colega Flavia en la Universidad de Texas, en, eh, perdón, Texas AM, en Commerce, está usando las leyendas escritas por mis estudiantes en su clase ya. Y además, one step further, eh, nuestro querido Marco ha estado trabajando en crear lesson plans. Para, ay, no sirven los enlaces, pero, pero luego ustedes lo, se los voy a pasar. Eh, para las leyendas, para que maestros a diferentes niveles de middle school, high school puedan usar las leyendas de mis estudiantes en sus propias clases con actividades de lectura, de comprensión de lectura, de vocabulario, de gramática, etc. Ok, Flavia. Y también no podemos abrir el sitio completo de Coral, pero por supuesto están todos invitados a visitarlos. Y estos son algunos de los ejemplos de los materiales REA que van a encontrar allí enfocados en español como segunda lengua y especialmente español como lengua de herencia. Tenemos el proyecto Heritage Spanish, que es un poco el proyecto inicial que fue creado por nuestros colegas eh, aquí presentes. Tenemos actividades de distintos tipos: la parte de gramática, que creo que es muy interesante, basada en el corpus de Spintex, el, el corpus mismo con todos los videos, libros de textos como trayectos. Hay distintos tipos de um, prácticas para fonética y la práctica de comprensión auditiva. Es decir, todo tipo de materiales que ustedes pueden acceder, utilizar, modificar y, de nuevo, si crean una modificación, intercambiarlo y seguir con esta especie de cadena uh, colaborativa. Uh -huh. Nos y, quedan nueve minutos, así que... Ah, ¿sabes? ok, estamos bien. Entonces, eh, podemos mostrar la página nueva de Este es el, el... unveiling de our new website. <laughs> es muy emocionante, pero ahora me di cuenta que como es un PDF, no funcionan los... Ok. Uh, <laughs> <laughs> so, If you have seen, visited, and used our old website, you'll see this is a big improvement. <laughs> and so, Coral recently hired a new web developer and project coordinator, and she is wonderful. Rachel uh, has been helping us design our new website. Y entonces tenemos ahora aquí, nada más les queremos mostrar. Todavía tenemos la página vieja, existente, pero una vez que terminemos de armar todo aquí, esta va a reemplazar la otra. Entonces, el mismo enlace que han estado usando para llegar a la página vieja, eventualmente los llevará a esta página. ¿Ok? Entonces, Flavia, te dejo lo que quieras mostrar de tal vez los módulos que estás... Ajá, Podemos mostrar los módulos que han sido parte de un proyecto bastante extenso. Eh, a partir de justamente estos talleres y otros webinars que hemos uh, desarrollado en el área de Professional Development, Okay. Yeah. en yeah. Tenemos uh, en este momento seis activos y trece que están en desarrollo y esperamos terminarlos a finales del verano. Y básicamente lo que hemos ha sido elegir segmentos de las distintas presentaciones y trabajar con contenido teórico y práctico para que las personas que no pueden tener la suerte de estar eh, con nosotros en los distintos talleres, tengan acceso al material. Y nuevamente, el material está abierto, disponible y ustedes pueden modificarlo. Es decir, justamente, es, 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 son REAs, todo lo que tenemos aquí es REA. Entonces, tenemos la introducción al la, la, enfoque sociolingüístico para ciencia del español de herencia. Tenemos un módulo sobre ortografía, que es un tema que interesa bastante a, la, a, lo, a los profesores. Uh, la idea de uh, comunicación y language arts. Uh, tenemos también la creación y el establecimiento y mantenimiento de un programa de herencia. Tenemos un panel de estudiantes donde tenemos justamente las distintas voces y perspectivas de ellos. Y en este momento estamos trabajando en uno sobre gramática, uno sobre lectura y un tercer módulo sobre OIR y la enseñanza del español. Solo bueno, quiero mostrarles los eh, módulos. Tienen diferentes partes, videos y preguntas de comprensión sobre self-paced and you can check your comprehension. Entonces se los pueden recomendar también a sus colegas que no puedan venir a los workshops y si quieren hacerlos también. Um, y luego tenemos en los recursos vamos a incluir los materiales que sean abiertos. Por ejemplo, aquí ya tenemos eh, tres libros, cuatro, perdón, cuatro libros que son open source que ya los pueden encontrar aquí y vamos a ir agregando más. También tenemos, eh, va a haber una sección de todas las actividades o complete units, ¿verdad? Para enseñar español como lengua de herencia a diferentes niveles, eh, multimedia también en los corpus y videos, etcétera, que sean eh, útiles y algunos assessments también que la gente siempre pregunta. Ahora, en nuestra página anterior teníamos un Discussion Forum donde la gente hacía preguntas. Ahora, eh, por razones de privacidad con la página de la universidad, nos tuvimos que pasar. Ahora tenemos una página de Facebook donde nos pueden seguir y pueden tener conversaciones ahí con otras personas que quieran eh, preguntar o ayudar a otros colegas. Eh, ¿Qué más? Estamos contentos con el... El, y hoy vamos a sacar fotos porque si ven aquí hay fotos de, y se van a encontrar ustedes de talleres pasados. Eh, ese fue el año pasado en San Antonio. Aquí están algunas de ustedes también. Estos es también en San Antonio. Este es el workshop last year, yes, I think, or two years ago. Um, this is another workshop we had here at UT. So we're going to get some pictures today and you'll be on our website also. OK. Um, ¿Qué más? Para terminar. Vamos a terminar con eh, solo es el último slide porque no se abre. Eh, solo quiero terminar diciéndoles qué podemos hacer, los pasos futuros, ¿sí? Eh, como les dije, visiten nuestra página. Bueno, lo voy a dejar así. Visiten nuestra página y síguenos en Facebook, compartan los materiales, manténganse en contacto, pero también después de haber hablado de la educación abierta, lo que les queremos decir es que animarlos a que hoy, durante todo el día, las presentaciones súper interesantes que vamos a ver, que tengan esto en mente, eh, la idea de la educación abierta, y piensen cómo pueden implementar aspectos de las prácticas educativas abiertas eh, en sus propias clases, usando lo que, estamos, lo que vamos a aprender hoy durante todas las presentaciones. Entonces, y ustedes tienen acceso a esto si quieren los las referencias, otros recursos, los enlaces. Parece que sí funcionan en el, en el Google Drive, ¿verdad?